Hola a todos, bienvenidos a un video más de Pokémon Duel. Hoy decidí hacer un video recopilatorio de ideas, porque ya hice esto antes, hace un buen tiempo de hecho, en el que decía opciones de qué cosas deberían de cambiar en Pokémon Duel, o que creo yo que deberían de cambiar para que sea mejor. Así que hoy voy a proponer solamente tres. Hay cosas que ya he dicho antes que podría reiterar aquí, pero no quiero volver a repetir cosas como tableros diferentes, por ejemplo, que es una idea que todavía me parece genial, o algo, cosas tipo clanes o grupos que uno pudiese formar dentro del propio juego y hacer chats y así poder tener esta conversación constante dentro del propio juego, que le vendría súper bien a la aplicación, la verdad. Pero más allá de esas cosas que ya mencioné la vez pasada, quería agregar tres que no había puesto antes y modificar tal vez alguna que ya hemos escuchado antes porque han hecho algo respecto a ella. Así que bueno, primera es una que ya habíamos visto antes. Es la de más eventos. Esto se los dije yo a ustedes antes de que salieran los eventos de por equipos. Dígase que uno elige uno de los tres equipos y todo ese rollo. Eso es cuando solo habían gyms. Y cuando habían gyms una vez cada 3000 años, o que les daba por hacer gym todas las semanas y volverse uno loco. Variedad de eventos. La variedad de eventos esta vez la voy a dirigir hacia microeventos. El juego seriamente se beneficiaría de tener microeventos. No solo cosas de que yo me logueé todos los días de mis beneficios, pero porque eso más o menos lo tiene. Pero microeventos en el sentido como que, por ejemplo, este es un fin de semana de velocidad al triple para los cofres. Así que solo el sábado y solo el domingo, todos los cofres que uno tenga, hasta los que ya estaban por abrir, o los que uno active el sábado y el domingo, van a durar un tercio de su tiempo. Eso es algo chiquitito, mínimo, que solo son 2 días, pero la gente se volvería loca jugando y jugando y jugando, porque los cofres que uno abre con tiempo solo son por haber ganado batallas. Punto, no hay otra manera. No es como que por dinero ni nada por ese rollo, todo el mundo tendría el mismo chance. Así que microeventos de ese estilo serían brutales. Y no solo eso, también podría ser el fin de semana de un ex garantizado, por ejemplo. Y y no tiene que ser todos los fines de semana, pero un fin de semana al mes, uno. Y es un ex al que le están dando a la persona. Y además que es al azar, así que le puede salir algo que no le sirva. Pero entienden a lo que me refiero, es bastante balanceado como para que se... No es como que todo el mundo va a tener demasiados ex, no. Simplemente es uno cada mes. Si te sale algo que te sirve, genial. Si no, pues bueno, lo siento. O tal vez pueden poner ex que no se usan tanto y empezar a darle más rotación a esas cosas. Hablando de rotación, segunda cosa, los boosters. Sería genial que hubiera un giro intermedio de boosters cada mes, porque existe el giro grande al inicio, que ya lo conocemos, cuando traen nuevas figuras, nuevas cosas y lo que sea, pero hay muchas figuras, muchas que se quedan rezagadas a ver cuando Dios quiera hacer otro evento de que puedan regalarle a uno un Dragonite, o un Gyarados, o un Darkrai, aunque el Darkrai lo regalaron, pero entienden el punto. Sería genial que hubiera una cosa intermedia con figuras viejas, que simplemente el cambio inicial grande sea con figuras nuevas y un cambio intermedio junto con los perros que están afuera sea de figuras viejas que son igual de buenas. Giratinas, los Mewtwo's, los Mew's, los Latios, todas esas cosas. Bueno, Blaziken que no sé si te da cuenta como ya porque sigue siendo bastante reciente, pero que al medio del mes se haga cambio en las cosas de los boosters y le dan chance a uno a conseguir cosas buenas que salían antes. Y es durante solo esa parte del mes, o tal vez la última semana del mes. No tiene que ser toda la mitad del mes para que haya más chance de las figuras nuevas también, porque entiendo que hay hype sobre lo nuevo, obviamente. Pero eso haría que las cosas rotaran y que la gente tuviera chance de conseguir cosas que ahorita tal vez no tienen chance de conseguir, como Groudon, por ejemplo, Kyogre, cosas así que no se pueden ir a comprar, pero se pueden conseguir de esa manera. Sería brutal. Y por último, definitivamente requieren o tienen que tener algún ajuste a su Monthly Loyalty Program. Porque para quien no sepa qué es, vamos a verlo muy rápidamente. Casi se cae el micrófono. A verlo muy rápidamente. Básicamente lo que es que si ustedes han gastado algún tipo de dinero, cada X cantidad de dinero va a sumar X cantidad de puntos. Si llegan a X cantidad de puntos, van a lograr desbloquear premios, ya sea constantes, como que son los extra login bonus. Por ejemplo, el mínimo premio son un ingot C, que ese es el de dinero más el de rareza común, un rare metal C, de nuevo, uno de Carbonite y un ingot X, que eso es lo que les dan de buenas a primeras como regalo. Que está bien, a ver, ese es el premio más mínimo de todos. De hecho, ese se consigue creo que con los 99 centavos ya uno lo consigue, creo. Y lo que hace es que el extra login bonus constantemente les va a estar dando esas cosas, el ingot C y el rare metal C. La verdad es que el que yo recomiendo, si es que están de verdad buscando tener uno de estos, no compren gemas por conseguir uno de estos, es mi recomendación real. Pero si es que vas a volver locos y aún así lo van a conseguir, es este, el de 2600, porque ahí les dan el booster negro. A partir de ahí dan booster negro, solo dan un booster negro, aunque paguen más, no dan más que un booster negro. Les dan ingots R, rare metal R todos los días, así que uno puede tener bastantes metales que suman experiencia.
constantemente siendo sumados a su inventario. Así que constantemente van a poder estar subiendo a la gente durante el mes. Y eso está bastante bien. Obviamente luego uno se puede volver loco e irse hasta abajo, que a uno le dan cosas X todos los días. Aunque antes de que digan, oh, les dan Pokémon X, no, les dan un Ingot X, que es el de dinero común y corriente, y les dan Rare Metal X, que es el de experiencia, es decir, que es bastante hype tenerlo todos los días. Y Carmonite por 20, que eso también es bastante bueno porque es por 20. En el caso de los 1600, no le dan un por 5. Lo que quiero llegar con esto es, y de hecho, para que se enteren, monetariamente, 2600 requiere gastar $22, más o menos. No vale la pena gastar $22 por ese beneficio. Creo que lo que querían hacer es que en lugar de que haya un extra login bonus tan específico o algo que sea tan constante, deberían irse más por la cosa de un premio directo. Así como todas las cosas cambian todos los meses, tal vez si yo gasté $10 en la cuenta, que es algo, una cantidad normal que gastar, es algo como pensable, digamos, que gastar 5 o $10, que haya un premio particular que se desbloquee y es lo que van a conseguir. Ahora, no quiero que digan que si se gastaron $100 le van a dar a todos los ex que han existido. No, les van a dar un poquito más, pero de lo mismo. Ya que sea balanceado, es mi punto. Porque creo que ahorita hay un poco ciertos beneficios adicionales a los que gastan algún tipo de dinero adicional dentro del juego. Y de hecho, para que ustedes vean cuántos puntos suman las cosas, nos pone display points y ahí uno ve y se va haciendo la idea de cuánto habría que gastar si fuera el caso que quieren volverse locos. Pero sí, el punto con esto es, a lo que quiero llegar, debería haber una manera que premie a los que gastan el dinero de manera adicional, pero que sea más con medida y tal vez una sola vez en lugar de ser muchas veces. Creo que eso es más inteligente que hacerlo así. Porque al hacerlo muchas veces, por más que sea algo pequeñín, yo voy a poder levelear a todo el mundo, eventualmente. Porque yo normalmente compro para boosters, para los videos y demás. Claramente mi caso es muy diferente y muy raro al resto del planeta Tierra. Porque yo hago videos, yo recupero el dinero que gasto con los propios videos. Así que no hay problemas para mí en eso. Pero no, ustedes no tienen esa situación, estoy seguro, la mayor parte por lo menos. Así que viene muy muy bien tener tal vez un beneficio que sea que sí, gastaste $20 y ahora vas a tener tal posibilidad o tal cantidad de boosters, por ejemplo, que son cosas randomizadas, no son cosas garantizadas. Y a partir de eso, pues puedes ir a conseguirlos en la tienda, lo que fuera. Así que creo que todavía necesita balance el sistema de premios adicional. Me parece bien que exista, tiene que existir algo así, me parece justo, porque ese es el tipo de juego en el que la gente gasta mucho dinero, porque es con boosters. Cuando hay boosters y cofres y cositas que abrir y misteriosas y no sé qué, es cuando más dinero se gasta, porque la gente dice, casi me salió tal otra cosa, voy a sacar otro más, ¿qué es uno más? Voy a gastarme tres más, ¿qué? ¿Me entienden? Ese tipo de mentalidad empieza a aplicar aquí, y estaría bueno que por lo menos fuera un poco más parejo para todos, es lo que digo. No que no haya cierta ventaja, pero que sea un poco más parejo, es todo lo que digo. En fin, díganme ustedes qué cosas les gustaría ver cambiar. Sé que muchos van a decir, no, que quiten del todo los loyalty rewards. Me queda claro, no, mi punto no es hacerlos pensar en que son buenos o malos, simplemente estoy dando una opinión. Pero bueno, díganme qué piensan de mis opiniones sobre esto en general. ¿Tienen alguna adicional que les gustaría agregar a esto? Aparte de las cosas que hemos hablado, como intercambios y esas cosas que también han dicho muchas veces. Pónganlo en los comentarios y nos vemos muy pronto con más y en el próximo video. Adiós.